El Vikingo Gourmet presenta. Les saludamos una vez más en las noticias al día. Es jueves 7 de octubre. Esta es la información que tenemos lista para usted. En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en algunas universidades públicas hay mafias que manejan el presupuesto a sus anchas, por lo que llamó a las comunidades universitarias a hacer una reforma del manejo del presupuesto, pues el gobierno no puede meterse. Hizo un llamado a las autoridades de las universidades públicas del país, a sus profesores y alumnos, para que regresen a clases presenciales y además dijo que 6 nuevas universidades del deporte ya están preparándose para comenzar clases. Recordó que los permisos de uso de suelo son responsabilidad de los gobiernos locales y señaló que todavía hay lugares en el país donde se hacen negocios ilícitos con los permisos de uso de suelo y la venta de terrenos. Adelantó que en 10 días visitará Baja California para revisar avances de programas y obras y además despedirá al gobernador Jaime Bonilla, quien concluye su administración, y refrendará su apoyo a la gobernadora electa Marina del Pilar. Adelantó que a partir del 20 de noviembre, en sus giras de trabajo, realizarán actos con presencia de la ciudadanía, donde además habrá asambleas informativas. Sobre la reunión de alto nivel México-Estados Unidos prevista para mañana viernes, dijo que es una reunión importante y son bienvenidos los funcionarios. Se busca que cada vez sean más estrechas las relaciones, siempre con respeto. Por otra parte, mencionó que serán los jueces quienes decidan sobre el caso del exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien logró frenar la inhabilitación para ocupar puestos públicos. Hizo un llamado a los gobiernos de los estados para que ejerzan el presupuesto con austeridad y para que no se endeuden. Además, mencionó que el gobierno apoyará a los gobiernos estatales que no tengan para pagar la nómina. Ahora vamos a compartirles este video de la ceremonia del 200 aniversario de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina. Vamos a verlo. Se encuentra con nosotros el general secretario de la Defensa Nacional. Este día conmemoramos los 200 años de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina. Celebramos la cercanía y coordinación existente entre ambas dependencias del gobierno federal. Las salvas de fusilería son honores militares. Se hacen a la enseña nacional y a las personas, por la jerarquía o cargo que ejercen, así como a los héroes de la patria y celebraciones emblemáticas, como forma de saludo, deseo de bienvenida, parabienes y homenajes, formando parte del ceremonial militar. En el marco de los 200 años de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, una compañía de Guardia de Honor, pertenecientes a la Comandancia del Ejército Mexicano, realizará una salva de fusilería. En México, al triunfo del movimiento de independencia, fue necesario organizar al país y dotarlo
de una administración pública que le permitiera desarrollarse, crecer y salvaguardar los preceptos de autodeterminación que se habían alcanzado. Para cumplir ese elevado... Bueno, en información local, la regidora con la Comisión de Salud, Blanca Hilda Cuevas Rosado, advierte del riesgo en que se encuentran las personas que comenzaron a ocupar los terrenos donde operó durante muchos años el basurero municipal. Pues realmente, pues evitar hacerlo, yo creo que hacer un llamado a la ciudadanía que posiblemente no tiene dónde instalarse, pero es una zona de riesgo más que nada por su salud, y es una zona donde les van a ir a levantar de todos modos porque es irregular. Entonces creo que por la salud de las familias que viven ahí, pues no hacer ese tipo de acciones, porque pues pueden tener problemas, ¿no? Sobre todo de salud y aquí con nosotros, con el ayuntamiento. Independientemente de un posible incendio, que es uno de los riesgos, también están estos vapores que exhala la basura. Exactamente, y sobre todo ahorita, en lo que están las lluvias, empiezan a hacerse lo que son los exhibiados, pero también sale el sol y empiezan a evaporar ciertos gases que precisamente por toda la basura, diferente tipo de basura que no sabemos ni qué tipo de basura hay ahí. Entonces eso es lo que puede afectar a la ciudadanía que vive cerca en cuanto a lo que son vías respiratorias. Y sí, los incendios son un problema muy grande que también afecta lo que es la salud, vías respiratorias, y también en viviendo en un lugar que son muy contaminantes, el agua que pudiera ellos ocupar o estar, sembrar, plantar, pues son lixiviados que salen de ahí, son contaminantes. Evitar por bien de ellos y de la familia. Yo creo que ese es lo que espera uno, tener una familia saludable y viviendo en esos lugares. Yo creo que no es nada recomendable. Por eso se les pide a la ciudadanía que pues no lo haga. Va a tener problemas con su salud, que es lo más importante, y también con las autoridades. ¿Por qué? Porque son asentamientos irregulares que pues pueden tener problemas. Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, logró la detención de un probable secuestrador en hechos registrados en el municipio de Lerdo de Tejada. Durante recorridos disuasivos en las inmediaciones del citado municipio, los efectivos estatales localizaron a Oscar N. cuando recibía 200,000 pesos en efectivo por parte de familiares de una víctima de secuestro. Ante los hechos constitutivos de un delito y señalamiento directo por parte de los familiares de la víctima, se procedió a materializar la detención del sujeto y el aseguramiento del efectivo para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado para los trámites de ley. Bueno, y como lo informamos oportunamente, durante 2 días en las instalaciones de la Unidad Deportiva y Parque La Alameda llegó la jornada itinerante de salud implementada por la Secretaría de Salud y ejecutada por la Jurisdicción Sanitaria número 11. Para atender de manera gratuita con servicios médicos de calidad a los habitantes de las colonias aledañas a este lugar, y que por cierto se irá recorriendo los 18 municipios de la zona sur. Vamos a escuchar estos testimonios. Muy bueno para nosotros, ¿no? Para la comunidad veracruzana, porque habemos personas de bajos recursos, en el cual pues prácticamente es un gran apoyo para la comunidad. A aquellas personas que son de bajos recursos también, si pueden aprovechar este momento, que lo hagan, porque pues no tiene ningún costo y es una gran ayuda para la población. La jornada itinerante de salud implementada por la Secretaría de Salud en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 11 y la Regiduría 11ª a cargo de la doctora Blanca Hilda Cuevas llegó a la Unidad Deportiva La Alameda para atender con servicios médicos de calidad y totalmente gratuitos a los habitantes de ese sector de la ciudad. Estas caravanas son caravanas por la salud que va a estar visitando prácticamente los 18 municipios. Es un tráiler, son 2 camiones en los cuales traemos servicios básicos como laboratorio, rayos X, traemos dentro de rayos X el ultrasonido para embarazadas, ginecológico, y también densitometría, aparte de exámenes de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, general de orina.
Esta jornada de salud permitió a los asistentes, entre otras cosas, poder realizarse la prueba de COVID-19 y otros estudios como pruebas de audición, próstata, papanicolaou, densitometría ósea, que en forma particular resultan muy costosos. Pues la verdad son unos gratuitos muy buenos porque nos ofrecen servicios lo que es papanicolaou, prueba del COVID y pues por lo que sabemos todo es gratuito. La parte económica nos ayuda mucho ya que pues ahorita lo que es la prueba del COVID, todo eso en cualquier laboratorio te lo cobran. Esta será la última jornada itinerante de salud que lleva a cabo la Secretaría de Salud en Coatzacoalcos, puesto que deben recorrer antes de que termine el año los 18 municipios restantes de la zona sur. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. En más información, el regidor con la Comisión de Limpia Pública, Francisco Zamudio Martínez, pidió a la ciudadanía evitar tirar los cubrebocas desechables en plena vía pública, pues si bien no representan un incremento considerable en la recolección de basura, pueden convertirse en un factor de riesgo durante esta temporada de lluvia por el asolvamiento del sistema de drenaje pluvial. Afortunadamente para la función de la recolección de basura no es problema, podrían tirarlos todos a la calle. El problema es que sería una forma irresponsable de hacerlo porque si hay lluvias, estas los van empujando hacia las coladeras y vienen ahí generando problemas luego de inundaciones, de encharcamiento de las calles. Y es una afectación al medio ambiente muy importante. En cuanto a la salud, yo no me atrevería a dar una opinión en cuanto pudiera perjudicar el hecho de que yo enfermo de COVID, traigo un cubrebocas y lo tiro irresponsablemente en cualquier lugar que se me ocurre. No sabría decirles si va a afectar a otras personas, ¿no? Pero lo importante que deberíamos tener conciencia como ciudadanos de que cualquier cosa que ya no usemos la consideramos basura y no por ello hay que tirarla así, donde caiga, porque vivimos en comunidad, vivimos en una ciudad, vivimos en un puerto que queremos dar una presencia como lugar turístico, como un lugar atractivo para que vengan de otras partes a visitarnos y ayudan con ello a la economía familiar de todas partes, tanto de los aspectos de hoteles, de restaurantes, como de comercios de distinta índole. Entonces, es muy bueno que seamos conscientes y le demos un destino adecuado en bolsas amarradas, selladas, cuando las depositemos en el lugar ya indicado para ello, porque de esta manera estamos impidiendo que vayan a afectarse. Y con una antigüedad de más de 70 años, los canales Pípila y Ponciano Arriaga, ubicados en la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, están siendo atendidos por cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Son 325 metros lineales entre los dos canales, por lo que las labores de desasolve iniciaron la semana pasada y se pretende concluir en la presente para beneficio de más de 3.000 familias. El ingeniero Alfredo Cruz Cruz, del área de servicios municipales encargado del programa, informó que dentro de estos 325 metros de canales, que tienen una dimensión de 2 metros de ancho por 1.50 de alto, se realiza limpieza de cunetas, aguas negras y canales. Concretamente, las cuadrillas sacaron basura y arena que tapa los conductos de agua, ya que dentro de este colector los vecinos depositan aguas negras y residuales, lo que provoca el asolve, puntualizó Cruz Cruz. Este sector de canales se está atendiendo a petición de los vecinos del lugar, que están conscientes que tener ellos sus descargas domiciliarias conectadas al mismo, debido a que construyeron sobre él, el problema de desasolve es recurrente. La educadora Ana Gabriela Cruz Morales explica cómo son las clases de preescolar a distancia. ¿Y cuál es la diferencia entre un salón lleno de niños y uno que está completamente vacío? Vamos a escuchar. Ah.
se extraña a los niños, y los niños, la manera en la que reaccionan es algo así como que el cambio fue bastante, fue pues algo, algo anormal, ¿no? Porque siempre estábamos aquí, ellos venían, y no es lo mismo cuando te dan un abrazo, un beso, a que tú lo avientes, ¿no? Que sea virtual, el abrazo ya no es así apapachador, sino de lejos, no es lo mismo. Es una educación menos cálida, se puede decir. Bastante, bastante fría, para mí, es fría, ya, es ausente, es pues vacío. ¿Cómo se cubre ese vacío, maestro? Pues no se llega a cubrir, la verdad no. No, porque sí se extraña. Las risas. Bastante. Sí, las travesuras. El que, porque a veces, pues, hablas con ellos, ¿no? Hablas o le platicas o al niño espontáneamente te abraza y no sabes por qué, ¿no? Entonces tiene... todo eso, pues extraña. Es difícil también detectar en un niño cuando es víctima de violencia con educación a distancia, es más fácil. No me ha tocado, le ha tocado a otras compañeras, pero yo siento que sí se da uno cuenta cuando es presencial. Cuando es ahorita virtual y ausente, pues es muy difícil darse cuenta. Pero presencial sí, porque el niño te demuestra el cariño, te habla espontáneamente, sin trabas. Las mamás a veces pierden la paciencia con esta nueva forma de educar. ¿Qué les diría usted a las mamás como una manera de apoyar al niño y también a ustedes? Pues que lo apoyen bastante, porque yo entiendo que tienen que trabajar. Yo también soy madre trabajadora, pero tenerle mucha paciencia, ver tutoriales, videos, que a veces hay, bueno, no a veces, ayudan bastante los tutoriales, y que y pues que sigan echándole ganas a sus niños, porque ahorita es ellos, no nosotros. Nosotros como quiera ya estamos más parilla, pero ellos son el futuro, son el porvenir, ¿no? De México. ¿Qué les dice a sus niños, Nancy? Ay, que los extraño. Que a pesar de que son poquitos niños, se extraña, porque antes eran bastantes. Entonces, a pesar de que son poquitos, pues se les extraña y se les quiere, y pues ya queremos que se llene el salón. Le comento que el quinto circuito nacional de caminata que celebrarían en la ciudad de Coatzacoalcos el próximo 13 de noviembre está reprogramado para que se lleve a cabo en el segundo bimestre del 2022. Así lo informó a nombre del gobierno de Coatzacoalcos el titular del Comité Municipal del Deporte, Jesús López de Sales, quien aseguró que no se realizará en la fecha que correspondía. Por lo tanto, el quinto circuito nacional de caminata, que siempre ha contado con el respaldo del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, fue reprogramado para el primer bimestre del 2022. A decir del profesor Raúl Cruz Conde, la justa deportiva se pospone por aspectos ajenos al organizador y al Comité Municipal del Deporte, quienes venían trabajando en conjunto para la realización de un evento de calidad y seguro para quienes practican esta disciplina y también para el público en general. Finalmente, el presidente de la Comude confirmó que este fin de semana será posible la competencia de natación en aguas abiertas, en la que se tendrán atletas de distintas partes del país y el estado, y que sin duda será un hermoso espectáculo. Ojalá que usted pueda ir a presenciarlo y que el tiempo lo permita. En el marco de la campaña nacional contra el cáncer Yo Actúo, la Secretaría de Salud realiza múltiples actividades de seguimiento a las acciones del programa de cáncer de mama implementadas en Veracruz por el Departamento de Salud Reproductiva y las 11 jurisdicciones sanitarias. Por lo anterior, impartirán un taller bilingüe presencial acerca de la autoexploración y pláticas al sector masculino en torno a la importancia de la detección oportuna, así como la donación de cabello para confección de pelucas oncológicas en los municipios de Benito Juárez, Tantima, Tatahuicapan, Pajapan, Soteapan y Chinameca. De igual manera, habrá capacitaciones a distancia en exploración clínica de mama, también conferencias sobre la postura de sentido ante el cáncer, foros de análisis de casos de difícil diagnóstico y cine de debate con la película Quédate a mi lado. Con apoyo de unidades móviles, mujeres de 40 a 69 años podrán realizarse mastografías en los municipios que pertenecen a las jurisdicciones de Pánuco, Tuxpan, Martínez de la Torre, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. Además,
habrá una carrera recreativa en el campo de fútbol de la colonia 6 de Julio de Coatepec el próximo 17 de octubre a las 8:30 de la mañana. Desde 1990, el mes de octubre fue designado por el color rosa y también para labores de sensibilización por este padecimiento que afecta a miles de mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo, y que es muy importante detectar a tiempo. Si usted aún no se sabe hacer la exploración, hágasela, por favor, es muy importante. Y por cierto, que en este mes vamos a tener algunos programas que toquen ese tema. Esto está muy pendiente porque vamos a estarle avisando. Mire, con un recorrido por las instalaciones del plantel educativo y palabras de gratitud, padres de familia, personal docente y administrativo de la Escuela Secundaria General 2 reconocieron la labor realizada por la comisionada de educación en Coatzacoalcos, Eusebia Cortés Pérez. Iris Rojas Cabrera, directora de la Secundaria General 2, guió a la regidora segunda del Ayuntamiento de Coatzacoalcos por las instalaciones de la escuela, agradeciendo el apoyo que brindó con la donación de pintura y la construcción de baños sanitarios. Estamos muy agradecidos con la regidora Eusebia Cortés. Ella nos apoyó para que la escuela, que es muy grande, se pintara y además siempre estuvo al pendiente de las necesidades que tuvimos, detalló la directora de la General 2. A esta institución educativa, que alberga a por lo menos 600 estudiantes en ambos turnos, se les otorgó la pintura suficiente para aplicar en aulas, oficinas y barda perimetral, además de que se realizó la rehabilitación de los baños sanitarios. Y bueno, pues Eusebia Cortés Pérez refrendó su compromiso con la educación, dijo que desde su trinchera seguirá trabajando para gestionar mejoras para las escuelas de Coatzacoalcos. Y ya para concluir, le informamos que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de Fuerza Civil y Policía Estatal, detuvo a dos personas por presuntos delitos contra la salud en eventos diferentes ocurridos en los municipios de Poza Rica y Agua Dulce, además de asegurar 53 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo. Bueno, también fíjese que este primer suceso ocurrió sobre la carretera transísmica en las inmediaciones del municipio de Agua Dulce, cuando los oficiales detectaron que un sujeto a bordo de una camioneta marca Jeep Grand Cherokee, placas YAJ764A, circulaba de forma sospechosa. Al marcarle el alto, Baudelio N. sacó una navaja e intentó agredir a los oficiales de Fuerza Civil, quienes lograron someterlo y al realizarle una inspección, le encontraron 41 dosis de cocaína y dinero en efectivo. Mientras tanto, en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina Andrés Quintana Roo, en la colonia Flores Magón, en Poza Rica, efectivos de Policía Estatal detuvieron a Jesús Alberto N. al encontrarle 12 dosis de cristal. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites de ley. Con esto nos despedimos, pero quiero pedirle que se quede con nosotros porque en un momento más estará el comentario del ingeniero Emmanuel Peña Sánchez con perspectiva, un tema muy interesante que hoy tocará el ingeniero Peña Sánchez. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Mi nombre es Virginia Mejía, le deseo que tenga una excelente noche, que cene rico y duerma bien porque mañana es viernes y sin duda será un día mucho mejor que el de hoy. Que tenga buena noche. WhatsApp COVID es la línea de asistencia gratuita para COVID-19. Médicos por Veracruz te asesoran de manera profesional por teléfono si presentas síntomas de COVID-19 a través de la línea WhatsApp COVID. 800-953-1503. 800-953-1503. Todos unidos por WhatsApp. Iniciativa Ciudadana. No puedo hacer nada. Mi abuela se contagió y se nos fue. Hoy me estoy cuidando porque los quiero a todos sanos. Debo cuidarme y seguir cuidando a los demás. La pandemia sigue. El virus nos amenaza. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esta situación. Los quiero a todos vivos. Voy a cuidarme y cuidar a quienes me quieren. Que no nos falte nadie más. Juntos vamos a salir bien. Yo puedo hacer que esto mejore. No quiero más pandemia, no quiero que nadie falte. Vamos a cuidarnos todos. Yo perdí a mi padre durante la pandemia. No quiero que nadie más me falte. Es mi deber cuidarme para cuidar a los que amo.
acabar con la pandemia está en nuestras manos. ¡Vamos a cuidarnos todos! Petronas, apasionados por el progreso. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza. Y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino. Los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad. Los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya. Aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Coatzacoalcos ya tiene un parque considerado el más grande del país y el nuevo pulmón de la ciudad. Gracias al programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente PACMA de Petróleos Mexicanos y Gobierno Municipal. Chicos y grandes pueden hacer uso de la magna obra, la cual cuenta con un aforo al aire libre, así como la sección del vivero, trota vía de 1.3 kilómetros, que es la periferia del recinto, canchas de fútbol y la Maza Juárez. Áreas de calistenia, juegos, kiosco y fuente interactiva. La construcción comprende 90.000 metros cuadrados y tiene 19 áreas, así como skate park y el gimnasio 20 de noviembre remodelado, al igual que la biblioteca pública Quetzalcóatl, para terminar con una zona Wi-Fi, luminarias tipo LED y también de luz solar. Visítanos en el nuevo Parque Miguel Hidalgo. Thank you.